Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy donde lo dejé en el santuario este, en la puertecita, en las islas celestiales estas. Eso tiene pinta de que se puede romper fácilmente. Y no sé qué me puede haber por aquí, la verdad. Después de este santuario iré a la atalaya, más o menos yo creo que estará por donde he fijado. Ahora desde aquí, desde arriba, la verdad es que lo puedo ver en el mapa, tengo el mapa. Desde aquí, desde arriba, lo veremos. Y a ver, el mapa... No, está más arriba, ¿eh? Está más arriba de donde lo he fijado. He fijado justo donde otro santuario. Y no me he enterado qué es lo que tengo que hacer. Vale, entiendo que aquí voy a poner por si acaso esto. Vale, fácil. Me das la flechita, gracias. No me he fijado de qué era. Un barquito con cáscara de nuez. Otro barquito. ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a comer. Que no esperaba yo enemigos, ¿eh? No esperaba yo enemigos. Seta luminosa asada. Pues mira. Me la tomo. Esto qué tal. 15 no quiero. Esto me da resistencia de calor. Tampoco quiero. Otra seta asada. Me la como. Tengo que hacer cositas de pocas cosas, creo yo. Fruto acuoso no me voy a tomar. Una trufa me cura prácticamente todo. Y me puedo tomar una bellotita. ¿Dónde están las bellotas que curan aquí? O fruto de árbol. Agua en la mar. Con lo bien que me viene esto. ¿Por qué uno viejo, tío? Vale. ¿Puedo hacer esto y dejarme de chorradas? No. ¿Tengo que saltar aquí o qué? Efectivamente, tengo que saltar aquí. He visto... Mira, tengo que saltar a ese barco. Y de ese barco ahí, que es donde estará el cofre de siempre. Vale. Vamos a forecastear su trayectoria. No, básicamente, forecastear es... ver hacia dónde va. Predecir hacia dónde va. Básicamente. A ver qué me depara. 10 flechitas de maderas, que son unos cracks dando regalos. Pero vamos. A ver, esperad. Antes de saltar otra vez, hay algo más. Hay que hacer algo para que se abra eso. ¿Y qué es ese algo que tengo que...? Pues ya sabemos todos lo que tengo que hacer. Tengo que dispararle a eso para que se cierre esa puerta y se abra la otra, ¿verdad? Por eso las flechitas. ¿Puede ser?
Más arriba. Pues me ha pasado. Vale. Vamos a ponernos este. No me fastidies que no sirve. ¿Le he dado? Pues si no es eso, no sé qué leches para que se abra eso. ¿Veis algo más vosotros? ¿Qué leches es eso de ahí? ¿Qué es el único que lo tiene? No hace reacción. No me fío. Vamos a forecastear y venir para acá. ¿Será que tengo que venir? Entiendo que no es venir directamente aquí. No tiene nada. Y aquí entiendo que tampoco puedo hacer esto. Yo creo que lo entiendo bastante bien. Era rollo código de... Tengo que saltar de uno a otro a otro. Vuelve a estar el pitorrito este de mierda. Ver si hay otra. Ah, ya lo he visto. Ahí estamos. Ya lo he visto. Pensé que la pifiaba. Pensé que la pifiaba. Y te la vi que te vi. La vi que te vi. Oye, me ha costado un poquito. He dado más vueltas de las necesarias. Pero está hecho. Está hecho. Este santuario está hechito. No sé cuántos llevo. Creo que ya puedo ir a por otro contenedor de resistencia, valor, lo que sea. Cuatro. Pues creo que sí, que vamos a ir a por otro, ¿eh? Me teletransporto a este santuario. Y vamos a la atalaya. Vale. O puedo saltar ya desde aquí a la atalaya y luego ir al otro. Pero bueno, si tengo más resistencia, mejor. Vamos a teletransportarnos un momento. Vamos aquí. Aquí. Me teletransporto. Cojo el contenedor.
Y lo voy haciendo. Y ya me quedarán solo dos atalayas por descubrir, creo yo. Tengo el mapa. No quiero hacerlo con el mapa, pero bueno. No está mal. No está mal, yo creo. Que si lo hago con el mapa, da un poquito igual. Lo tengo aquí. La atalaya yo la marqué un poquito más hacia el sur. Está más hacia el norte. Es a la misma altura, tirando hacia el norte, así un poco en diagonal. Pero bueno. Cosas más raras han visto. Vamos aquí, cogemos esto. Creo que no está tan mal consultar esto, la verdad. Bueno, yo creo que a vosotros ya os veo después en el siguiente capítulo, yo creo que sí. Vamos a ir despidiéndonos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.